Bienvenidos de nuevo y gracias por conectarse a una transmisión más de CULSER para toda Latinoamérica y el mundo. Mi nombre es el doctor Daniel Rivera y hoy vamos a hablar un poco de cómo hacer una restauración de una cavidad clase 1 con Carisma Diamond. Aprovecho este tiempo para que el equipo de producción, Helen, nos haga favor de saludar a las personas que están conectadas. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados en el curso de GoToWebinar. Tenemos al doctor Alejandro Parra, a la doctora Ana Valderas, al doctor Carlos Pérez, a César Caballero, a la doctora Erika Luna, a la doctora Esmeralda Cruz, al doctor Hugo Alcocer, al doctor Javier de Mestral, a la doctora María Teresa Quetebeque, a la doctora Marlene Hernández, el doctor Mauricio Hernández, al técnico Master Dental Technician Junior González, que nos escucha desde Chile. Muchísimas gracias. Tenemos también en el auditorio conectados en GoToWebinar a Guadalupe Vargas, a Susana Alba desde Perú, a Susana Vega, a Talía Hilario, más todos los que nos acompañan desde Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que en GoToWebinar pueden hacer preguntas en el apartado donde dice preguntas. Y en Facebook nos pueden también hacer preguntas en el chat. Nos podemos tardar un poquito más en contestarlas. Lo pueden escribir abajo del video. Gracias. Muchas gracias, Helen, por todos los saludos. Y empezamos ya la transmisión. Voy a mostrar mi pantalla. Sí. Se muestra, me dicen. ¿Estoy bien? Perfecto. Sí. Se ve perfecto. Bueno, en esta ocasión hablaremos, y la intención de esto es, le estaba comentando ayer el equipo de producción, que alguna vez vi una caricatura de los Bob Cardigans que decía la taza de té perfecta, ¿no? Entonces parecía que, oye, hacer una restauración clase 1 es como, no le veo gran virtud, diferencia, dificultad. Entonces, lo que tratamos de hacer es todos los puntos que tienes que tener en cuenta para hacer una clase 1 perfecta. Eso es de lo que queremos hablar el día de hoy. ¿Ok? Sabiendo de antemano que el 70% en un estudio hecho en Alemania de las restauraciones puestas terminan perdiéndose. O sea, hay que repetir. En Alemania repiten el 70% de las resinas colocadas, tienen que repetirse por una preexistente, ya que algo falló en las resinas. Entonces, vamos a ver todos los factores que pueden involucrar a que la resina falle, o dicho de otra manera, ver qué puntos hay que tener muy en cuenta para hacer la resina perfecta. Y es un poco regresar a lo básico. Regresar a lo básico desde el confort de la anestesia, desde utilizar una jeringa Carpool que tiene más de 80 años en el mercado, con un sistema de extrusión de doble hélice que nos permite un mejor control, ya que tiene este anillo. Y con eso, cuando tenemos control de la jeringa, podemos tener menor sensibilidad en el paciente. Y nos apoyamos también de cánulas Ofira. Estas cánulas tienen un acero especial alemán de triple biselo, de triple filo, y un recubrimiento de silicón que se desliza más fácil en medio de los tejidos y es mucho menos dolorosa. Entonces, sí hay maneras de infiltrar cómodamente al paciente y con seguridad. También es importante, back to the basics, aislamiento total. Hoy más que nunca tenemos que tener la seguridad del aislamiento total. Y aquí ya hemos hablado de las grapas Ivory. Estas grapas que vienen en diferentes tamaños y que tienen la flexibilidad exacta. Doctor, opale, ¿qué quiere decir flexibilidad exacta? Quiere decir que están templadas a mano, déjenme ver algo porque se cambió, templadas a mano, individualmente ajustadas para garantizar su desempeño óptimo. Y tenemos una línea completa de grapas con diferentes formas, para anteriores, para posteriores, con aletas, sin aletas, traumáticas, atraumáticas. La variedad de grapas realmente es muy grande y muy buena. Doctor, vemos el PowerPoint, pero no la presentación. Ok. Me imaginé que algo había hecho diferente. Disculpen ustedes que algo hice mal.
¿Ahí? Listo. Ok. Entonces hablamos de el fresado ahora. ¿Por qué fresado? Sabemos que las fresas son importantísimas, que el cambio de fresa, que usar una fresa buena puede dar mayor velocidad y menos calentamiento. ¿Y qué es una fresa buena? Aquellas fresas que sean autoafilables, que sean resistentes a la fractura. Y en el caso de Cursor, que tenga un sistema de doble capa de diamante. ¿Qué significa eso? Como ven la fotografía, los diamantes son metidos o se meten en alguna parte y esos diamantes, en el caso de Cursor, tienen doble capa de diamantes. Todas las fresas sabemos que con el tiempo pierden diamantes. Y en el caso de Cursor, la doble capa te permite esos diamantes que se van perdiendo con el uso ir reponiéndose con diamantes más abajo. ¿Ok? Otra cosa importante de los diamantes o de las fresas de Cursor es que utiliza diamantes sintéticos, que es mejor su corte cuando utilizamos este tipo de diamantes o de fresas. También es importante mencionar que los vástagos están perfectamente calibrados con un giro concéntrico 100% exacto, lo que nos permite evitar giros excéntricos que pueden hacer microfracturas por la vibración en las piezas o desprendimiento de los diamantes. Entonces tenemos instrumentos de corte de alta calidad en cuanto a los diamantes, el tipo de diamante, la disposición de los diamantes, una doble cobertura, vástagos mejor calibrados, concéntricos y que no se van a oxidar, lo que nos permite una larga duración de nuestras fresas, si lo podemos decir de alguna manera, en nuestros sistemas de fresado. Siempre es muy importante utilizar luz y no me quiero meter a la parte de fresado. Sin embargo, algo está pasando con mi computador que dejó de publicar. Ahí. ¿Se ve bien ahí? Sin embargo, siempre hay que hacer referencia de los parámetros universales. Algo está pasando con el sistema que me está botando. De preparaciones como son el libro de Schillingburg, que es una de las joyas de cómo preparar. Y pregunta, producción, a mí me parece como que se botó la presentación. ¿Es correcto? Es correcto. Algo está pasando con mi computador que le está botando. ¿Ok? Oh, sigue botándola. Me voy a regresar un poco. En cuanto a la preparación y limpieza de las cavidades, se ha hablado mucho. A mí me gusta limpiar de dos maneras. Lo hemos hablado mucho, significa que he hablado con el doctor Espinosa, hemos tenido varios expertos como el doctor Claudio, y limpiamos la cavidad de dos maneras, de manera física y de manera química. Y en cuanto a la limpieza química, a mí me gusta utilizar el Gluma de Sensitizer. ¿Por qué me gusta utilizar el Gluma de Sensitizer? Porque tiene glutaraldehído y EMA al 33%, que eso me va a permitir hacer una capa o penetrar los túpulos dentinarios para hacer septos, para hacer barritas, para hacer vamos a decirlo de alguna manera, como barniz cavitario, como piso cavitario, una separación entre la pulpa y mi cavidad. Y podemos también utilizarlo, o es muy efectivo, para evitar la sensibilidad posoperatoria. Entonces, el hecho de utilizar fresas nuevas de corte potente que no calienten la pulpa, el hecho de utilizar dique de hule que evite contaminación cruzada, el hecho de utilizar un sistema de descontaminación a base de glutaraldehído y de EMA para meter estos septos y hacer la parte hidrofílica de los tacks dentinarios al momento de adhesión, nos va a lograr lo que estamos diciendo, evitar la hipersensibilidad dentinaria. Yo sé que muchos autores recomiendan, dependiendo de qué tan profunda es la cavidad, utilizar ionómeros de vidrio. En el caso de Cursor y en mi experiencia personal, veo yo muy bien utilizar el Gluma de Sensitizer. Es fácil de aplicar, es indoloro, eficaz a largo plazo y no me crea una capa, aparte de que inhibe la acción bacteriana. Y los estudios que tenemos es que no hay ninguna reacción en contra. Y sí, bastantes buenos resultados cuando utilizamos este tipo
de materiales en boca. ¿Ok? Reducimos sensibilidad postoperatoria. Podemos utilizarlo para áreas de hipersensibilidad. Podemos utilizarlo para cuando estamos utilizando restauraciones provisionales para mejorar o evitar la hipersensibilidad. Y sobre todo, aparte de la sensibilidad, lo que les decía, al contener un EMA, mejora mi eficacia adhesiva. También podemos utilizarlo como rehumectante. ¿Qué es eso de rehumectante, doctor? Bueno, cuando secamos de más, y sabemos que cuando secamos de más, y sobre todo en los adhesivos de octava generación que son hidrofílicos, podemos perder efectividad adhesiva. Entonces tenemos que rehumectar de nuevo. Vas a ver un chorro de artículos que puedes rehumectar con clorexidina, puedes rehumectar con agua. A mí me gusta rehumectar con Luma de Sensitizer. Y aquí están todos los estudios que hablábamos. ¿Cómo lo aplico? Pongo Luma de Sensitizer directo a mi microbrush y lo aplico durante 20 segundos flotando en mi cavidad. Después de 20 segundos de frotado, aire. Recuerden, el aire no es un aire fuerte de todo el dedo en la jeringa, es un aire suavecito para volatilizar durante 10 segundos. Lavo mi cavidad y estoy listo para la adhesión. Después de que utilizamos el Gluma de Sensitizer, vamos a hablar un poco de adhesivos. De adhesivos también hemos hablado mucho. Tenemos unos grandes artículos publicados en nuestra revista Culser por el doctor Roberto Espinosa, donde el uso de estos nuevos adhesivos universales mejora nuestra clínica por mucho, ya que podemos utilizarlo y son universales porque lo podemos utilizar en la técnica de grabado que quieras, autograbado, grabado selectivo o grabado total. Lo podemos utilizar en uno en dos pasos, lo podemos utilizar en dentina, lo podemos utilizar en esmalte, lo podemos utilizar en cemento. Y es un adhesivo que tiene ya su primer incorporado. Tiene base de acetona, por eso es hidrofílico y por eso puedo utilizar el Gluma de Sensitizer antes, es de octava generación, tiene 1.6 de peróxido de potencial de hidrógeno, lo que nos permitiría hacer una técnica de autograbado. Y ahí tenemos que hablar qué tipo o en qué esmaltes podríamos utilizarlo en autograbado, en esmaltes poco mineralizados. Generalmente, si tengo un esmalte bien mineralizado, sí te recomendaría utilizar cualquier otra técnica de grabado. Y una de las grandes ventajas es que tiene, como ya lo mencionamos por ahí en alguno de nuestros videos, un tiempo de fotocurado corto de tan solo 10 segundos que me crea una capa de hibridación de 10 micrones. Y que la idea es de que este adhesivo penetre en nuestra dentina de origen exodérmico y dependiendo del tipo de dentina, si sea profunda o no profunda, podamos lograr liberar este lodillo dentinario para que penetre el adhesivo en ese colágeno de la dentina, ¿no? Para lograr esto, ¿no? Los famosos tacs dentinarios. Pero también me van a preguntar de qué se componen estos nuevos adhesivos, por qué se llaman adhesivos de octava generación. Vamos a irnos al detalle. Tiene 4-meta, que es un monómero ácido. Esta es la parte ácida que deshace el lodillo dentinario, desmineraliza, humecta y penetra para lograr el paso y o la unión entre el calcio y el colágeno. Tiene un metacrilátano de monómero. Esta es la parte que se va a unir a nuestras resinas, nuestra parte hidrófoba, que nos va a dar la adhesión a la resina. Entonces, el 4-meta va para el diente, el metacrilato va para la resina. Tiene la acetona, que es el solvente hidrofílico, que me permite tener una dentina húmeda. Y lo nuevo, que menciona el maestro Roberto Espinosa, es el MDP. El MDP es esta fórmula que nos permite ser especialmente adhesivos en esmalte, óxidos cerámicos y metal. O sea que lo puedo utilizar en muchos materiales. Estos nuevos adhesivos universales en base a agua con acetona y 4-meta nos permite utilizarlo en muchos materiales. Y tenemos muchísima literatura que lo comprueba, que es un adhesivo universal para cualquier tipo de bondeo, para cualquier sistema de bondeo, de grabado, en condiciones duales, foto u auto, para restauraciones directas e indirectas. Y
que nos da un monteo inmediato. ¿Sí? Tenemos un sistema que le llamamos Drop Control también, una amplia gama de indicaciones, como les decía, cerámica de vidrio, que le llamamos, es óxidos cerámicos, perdón, que es la circonia, o cerámicos de vidrio, que son los disilicatos de litio y las leucitas, estos últimos por medio de un primer o de un silano. Nos ahorra tiempo, y por el sistema de Drop Control, que es una cosita especial que está en la punta del dispersador del gotero, nos permite dispersar hasta 200 gotas, lo que lo hace bastante efectivo. Ya hablamos técnicas y hay muchos estudios que podrán ver a través de nuestras presentaciones en diferentes bondades de adhesión, ya sea para la técnica de un paso, para la técnica de dos pasos, contra dentina, contra esmalte, comparado con otras marcas comerciales, como la acetona, da los dos mejores beneficios, una capa de vibración de 10 micras, ya sea en esmalte o en dentina, con grandes propiedades, ya hablábamos del drop control, y de toda la capacidad o de la mejoría, siendo grandes los, o muy diversos los estudios que tenemos para comparar todo esto. Y, como les decía, todos los materiales que lo podemos utilizar. ¿Sí? Entonces, no quiero hablar mucho de los estudios, los voy a dejar para que los vean. Sin embargo, pueden ver los otros webinars que tenemos donde hemos hablado bastante del uso de este sistema con circonia, con alúmina, con silicatos, con los diferentes tipos que hay en el mercado y cómo el uso, y esta es una de las gráficas que sí me gusta detenerme, es los sistemas adhesivos de octava generación deben ser utilizados en dentina húmeda, ya que si ponemos dentina seca, cae nuestra fuerza de bondeo, y si tenemos dentina mojada, todavía más. Por eso el uso de dique de hule es muy importante para evitar la contaminación del adhesivo. ¿Ok? ¿Cuál es la técnica de aplicación correcta? Pues bueno, dependiendo del tipo de bonding que tengas, ya sea grabado ácido total, grabado ácido selectivo o sin grabado, tenemos que grabar, importantísimo, poner mucha agua, el mismo tiempo que grabas, el mismo tiempo que pones agua para retirar tu exceso de ácido. Aquí también hay que mencionar que Roberto Espinosa también recomienda mucho el uso de el hecho de aplicar hipoclorito de sodio al 10% durante un minuto para quitar esa capa adherida que tiene nuestro diente, la materia alba, esta capa queda pegada al diente por fuerzas de Van der Waals por medio del hipoclorito de sodio, él llama saponificación, para que el ácido pueda penetrar realmente el esmalte y hacer un grabado tipo 1, él lo menciona extensamente en su libro. Entonces ponemos después de el lavado, viene el grabado con hipoclorito de sodio al 10%, y después del grabado ya viene nuestro adhesivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Uno, poner el gluma en un contenedor, agitarlo, moverlo y después llevarlo a boca. Y en boca lo voy a dejar 20 segundos, constantemente frotando, 20 segundos por cada cavidad. Y una vez que pasan esos 20 segundos, vamos a echar 10 segundos de aire. Recuerdan, aire suave. Ya también hemos hablado mucho de ese aire. Ese aire tiene que ser limpio y puro. ¿Qué llamamos limpio y puro? No solamente nuestro compresor tiene que ser libre de aceite, tiene que ser libre de agua. Estamos filtros secadores en nuestro compresor para tener un aire grado médico limpio y puro. Ya sé que hay otros autores que recomiendan el uso de extractores de alta succión, o sea, poner tu eyector quirúrgico o tu eyector de endodoncia. Para eso necesitas un buen sistema de eyección. Si no tienes un buen sistema de eyección, un buen sistema de aire, también hemos hablado de poner aire comprimido, de estos que los venden en las computadoras, para limpiar computadoras. El doctor Castro de la Maza, que radica en San Luis Potosí, nos recomendó el Office Max, es el mejor. Siempre con la botella parada y de lejos, porque puede presentar sensibilidad si lo aplico fuerte contra la cavidad. Recuerda que el aire es para volatilizar la acetona, para esparcer muy bien nuestro adhesivo, no para retirarlo. Entonces el aire suavecito
muy suavecito durante 10 segundos y después 10 segundos de luz, que es una de las ventajas de este adhesivo, que no necesito 20 segundos de luz, sino 10 segundos de luz por cavidad. Y después ya entramos en materia de lo que es la resina Charisma Diamond, que es una resina que tiene una composición diferente, tiene una matriz orgánica diferente. Ya no cuenta con la clásica matriz orgánica de Bowen, el bis-GMA, que es diglicidil bisifenol metacrilato. Este tenemos TCD, que es un triclorodecano más efectivo, diferente, nuevo, que te contrae menos, con una gran cantidad de relleno, hasta un 80% del relleno, de la masa total de la resina es relleno, o puesto en volumen, 63% del relleno total del volumen de mi resina es relleno. Pongo estos dos datos porque hay algunos comerciantes que ponen volumen, que ponen, no, yo tengo 70% de relleno, pero no mencionan si es masa o volumen. Entonces, hasta no saber bien qué estás midiendo, más o volumen, no podemos hacer una comparativa. Kulzer, en su línea Charisma Diamond, con 82% de masa de relleno, es una de las resinas, si no es que la resina con mayor cantidad de relleno del mercado. Eso lo hace extremadamente dura. Esto es extremadamente resistente a las cargas flexular, a cargas o resistencia a la flexión, con un tamaño de partícula que va desde 5 nanómetros a 20 micras. O sea, es un relleno nano híbrido. Y el relleno, no es cualquier relleno, también es un relleno que fue patentado por Kulzer a base de vidrio fluorado de aluminio y bario. Recuerden que el bario, aparte de muchas otras características, le va a dar la propiedad de ser radioopaco. Y sus partículas están altamente dispersas. Entonces hablamos de que tenemos esta nueva resina especial que da baja contracción al momento de su aplicación y una alta resistencia, que son dos de las mejores características. Alta resistencia, más de casi 100 megapascales de resistencia a la flexión, y una contracción mínima, lo que nos da una gran resina. Recuerden que el compuesto, que la disposición del composite o del relleno y la cantidad es lo que nos da la baja contracción, la resistencia y el nivel de translucidez. Y esto puesto ya en artículos es una excelente adaptación de color, un concepto de color muy variado con tonos opacos, universales e incisales, y tenemos bastantes estudios que prueban esta superioridad en resultados en contracción por diversas universidades y en diversos estudios. También alta resistencia y rigidez. Entonces tenemos estudios que comprueban baja contracción, bajo estrés de contracción, alta resistencia a la flexión y rigidez por varios métodos diferentes. Fuerza en Vickers y microdureza, así es, así como resistencia al desgaste, integridad de márgenes, facilidad del pulido y sensibilidad a la luz ambiental. ¿Qué significa sensibilidad a la luz ambiental? Significa que yo puedo espatular mi resina por mucho tiempo sin que la resina se convierta fácilmente. Y ahí me gustaría hacer una pequeña demostración en contra o para mencionar esto. Un segundo. Voy a poner pausa a la presentación. Doctor, ¿podemos mandar saludos? En lo que pongo pausa a la presentación y cambiamos la cámara, claro que podemos mandar saludos. Muchísimas gracias. La doctora Patti Campero nos manda saludos y bendiciones. El doctor Víctor Manuel Cifuentes Flores nos manda saludos cordiales desde Cancún. Agustín Blas nos manda saludos. Chelito de León García también nos manda bendiciones. Sonia López también nos manda saludos. Tenemos también a Manuel Meño Castillo, que desde Jerez, Zacatecas, nos manda saludos. Nos manda saludos. Nada más son los que tengo ahorita. Y quería comentar, doctor, en caso de que ustedes nos estén viendo en GoToWebinar,
por medio de un Android y no vean el video del doctor cuando haga la demostración, pueden entrar a Facebook. En Culser México también lo estamos pasando. Ok. Bueno, entonces vamos a, para hacer un poco didáctico esto, porque no cambio la cámara. Algo pasó con mi camarita que no está queriendo mostrarse. Dame un segundo. Vamos a cambiar la aplicación. Claro que sí. Les recordamos mientras que nos pueden escribir en Facebook sus preguntas abajo del video y en GoToWebinar también, en donde está el apartado de preguntas, pueden mandar cualquier pregunta para que nos conteste el doctor Rivera. Perdón. Nos manda saludos de Ecuador. Ya vi lo que había pasado. Lo vi, lo perdí. Aquí está, Mónica Alvear. También le manda saludos Miguel Pablo Salas Sánchez y el doctor Montiel desde la Colonia del Valle. Hola, doctor, qué gusto leerlo. Muchas gracias, mucho gusto. Quisiera mostrarles rápidamente esto, que es dos de las propiedades principales para hacer una clase 1 bien hecha. Uno, una resina que tenga consistencia, que no sea muy fluida. ¿Por qué necesito una resina que tenga consistencia y que no sea muy fluida? Por dos cuestiones principalmente, para que yo pueda estratificar, cortar, manejar. Y voy a dejar aquí. ¿Puedes quitar el mouse? Porque se está enfocando más el mouse. Gracias. Ahí está. Y quiero hacer dos cosas. Uno, voy a dejar un churrito aquí bien hecho, o sea, una bolita paradita de resina, como si estuviera haciendo una cúspide en mi restauración. Y la voy a dejar ahí. Le voy a dejar un minuto. Y van a ver que la resina no escurre y tampoco se fotopolimeriza por la luz ambiental. Yo ahorita estoy presentando aquí con unos reflectores para que me vea bien. Entonces, tengo reflectores, tengo luz ambiental y la resina me da tiempo de espatulado. No se escurre, no se cae, me deja un churrito bonito y no se fotocura. Es una de las mejores virtudes que tiene esta resina, aparte de las físicas, la capacidad de manipularse fácilmente. Esto no lo voy a tocar. Algunos doctores que están acostumbrados a utilizar otras resinas de otras marcas la sienten muy dura. Entonces, la recomendación es siempre la saco de la jeringa. Deja la jeringa para que se vea. La pongo contra una loseta y espatulo en la loseta. Y una vez que le di una espatuladita, limpio mi material, que siempre lo hemos dicho, y la puedo tomar para llevar. Tiene muy buena consistencia. Miren, no se escurre. El churrito acá sigue bien y yo creo que ya fue el minuto y miren, no se hizo dura. Creo que eso es básicamente lo que a mí me encanta de utilizar Carisma, que es la propiedad o la característica de evitar el escurrimiento y un gran tiempo de trabajo, lo que me permite hacer una anatomía muy bonita en mis restauraciones. Entonces vamos a seguir. Tenemos una pregunta. Presentando en lo que vienen las preguntas. Dígame. Si viene, dice, si limpia la espátula con la mano, ¿es lo correcto? ¿Los dedos tienen grasa? No, es una demostración, no es lo correcto. Tiene que ser con guantes, obviamente, y utilizar cualquier tipo. Puede ser algodón, puede ser Kleenex, o sea, un papel desechable. Puedes utilizar gasa, puedes utilizar una servilleta. Cualquier cosa que no sea la mano, lo puedes utilizar. Aquí no estamos utilizándolo en boca, por eso limpié con mano. Ok, y vamos a la presentación. ¿Se ve la presentación ahí? Sí, doctor, gracias. Gracias. Entonces, estábamos hablando solamente de la sensibilidad a la luz ambiental y de la capacidad de espatulación que tiene esta resina. Ya habíamos hablado de la dureza y de la integridad de margen. También es importante mencionar que esta resina puede ser utilizada con otros adhesivos. Sin embargo, yo aquí les recomiendo mucho, y siempre todas las marcas lo vamos a hacer, es que, dejo de compartir, ¿por qué? Es que es mejor, trabaja mejor si tú utilizas una resina Culser con adhesivo Culser, igualmente si utilizas una resina de una marca con su mismo adhesivo.
Pero ¿qué queremos decir aquí? Es que si en un momento dado te quedas sin adhesivo y necesitas utilizar otro adhesivo, va a funcionar. ¿Ok? Con diferentes marcas y con diferentes resinas. Y también la textura, la superficie que se logra. Ya hemos hablado de dureza, resistencia. Hemos hablado de manipulación, de que lo puedes utilizar con otros adhesivos. Hemos hablado de que no se escurre, de cómo utilizarla mejor. Y al último, lo más importante es la apariencia. ¿Qué textura logro? Y tiene una gran textura, realmente se pule muy bonito. Y cuando ya hablamos del manejo, el 94% de los doctores de práctica general que la prueban, dicen que es muy buena, o sea, que les gusta cómo se maneja. ¿Ok? Tenemos también estudios, no solo in vitro, sino también in vivo, donde se ve la descoloración del margen, el grado o qué tanto se puede pulir, cómo queda la superficie, la anatomía, cómo hace control o hace match o hace una integración con el color del diente. De tal manera que la línea de resinas Pulser nos da una, vamos a decirlo, resumen en general, 169 megapascales con un módulo de elasticidad muy alto de 12 gigapascales, la menor contracción del mercado medido en watts de 1.5, el menor estrés por contracción del mercado de 2.8, una abrasión lineal muy baja de 19 con una gran radioopacidad, siendo un composite nano híbrido que tiene un gran peso de relleno, hasta el 84% del peso de la resina es relleno, con un tamaño de partícula que fluctúa entre los 5 nanómetros a los 20 micras, con una matriz diferente, que es la TCD, que está aparte con UDMA, que recuerden que los uretanos mejoran la tasa de conversión, y eso hace nuestra gran resina. Pero de nada sirve tener una gran resina si nuestra técnica de aplicación es defectuosa. Otro de los grandes conceptos que tenemos que hacer es tenemos que tener una técnica de estratificación de incrementos inclinados o estratificación inclinada para disminuir en lo más posible el estrés por contracción y evitando poner capas completas. De tal manera que si yo puedo agarrar un poquito de mi resina y estratificarlo en contra de dos paredes solamente, como se muestra en la fotografía, voy a disminuir mucho mi estrés por contracción. Y entonces, inclusive en cavidades pequeñas, quiero estratificar tocando solamente en la medida de lo posible dos paredes. De otra manera, y continuar estratificando utilizando esta técnica tangencial, dos paredes, dos paredes, dos paredes, dos paredes. ¿Ok? También para hacer, le decimos, la resina perfecta en clase 1 es importantísimo la luz. La luz, que hablamos poco de ello, el activar correctamente, fotopolimerizar correctamente mi adhesivo y mi dentina, evita que haya monómeros residuales que son potencialmente dañinos para la pulpa. ¿Sí? Y que tenemos que utilizar la mejor calidad de luz que haya en el mercado. ¿Cuál es la mejor calidad de luz? Tenemos que verificar que nuestra lámpara dé los watts que requerimos. Nosotros estamos hablando que una buena lámpara tiene que tener entre 1200 a 1500 milivatios por centímetro y que esa cantidad de luz se ve modificada por varias cosas. Uno, técnicas de arranque suave o de rampa. La distancia de mi lámpara a mi resina o a mi adhesivo, la limpieza de la luz guía y, como se ve aquí, comprobar regularmente la intensidad de mi sistema completo. Verificar los tiempos de fotocurado, ya que diferentes resinas, diferentes adhesivos tienen diferentes tiempos de fotocurado. Utilizar gafas protectoras y protección, como decíamos, en la punta para mi guía. La luz, como decíamos, fotoactiva y evita que los monómeros queden o que crean citotoxicidad en los odontoblastos, como reportó Costa y colaboradores en 1999. ¿Sí?
También tenemos que saber que hay diferentes lámparas, diferentes fotoinizadores y que tenemos diferentes longitudes de onda. Y que, dependiendo del fotoiniciador, que puede ser una canforoquinona, una fenilpropadiona o una lucidina, tendremos diferentes longitudes de onda. Y que las canforoquinonas son las longitudes de onda más utilizados en odontología y que nuestra lámpara debería poder cumplir para poder fotocurar esas canforoquinonas. Y que hay diferencias entre las longitudes de onda de las lámparas halógenas contra las lámparas LED. ¿Sí? Esta gráfica es la que quiero que se lleven en la mente el día de hoy. Si yo pongo mi luz en contacto con la cúspide de mi diente, de ahí a la profundidad que tenga mi cavidad, puede ser que la cantidad de resina que hablamos por la distancia puede ser mucho menor a las 1200 milivatios por centímetro cuadrado. Y sobre todo si tenemos una caja proximal. De ahí que las resinas requieran un número de 400 milivatios a 500 por centímetro cuadrado para fotocurarse, requiramos de hasta 1200 milivatios para poder fotocurar capas profundas. Y cuando me refiero a capas profundas es en cavidades distales que la luz está a más de 10 milímetros, podría estar a más de 10 milímetros de distancia de nuestro punto focal. De ahí que tener una lámpara de gran potencia es muy importante. Otra de las cosas importantes es generar una capa con el debido grosor. Los estándares internacionales ISO 4049 publicados en el 2000 nos dicen que una capa de dentina color A1 debe ser de 2.2 milímetros de espesor. Y esos son los condicionantes ISO. ¿Sí? Una vez que hemos determinado luz y todo lo que hemos hablado, vamos a hablar del estrés de contracción. Cuando hablamos del estrés de contracción, es imperioso recordar, decir, que las resinas no se contraen hacia la luz. Quizá hay algunos doctores nuevos o jóvenes que esto ya se los dijeron en la universidad. Sin embargo, cuando empezaban las resinas hace muchos años, los investigadores decían que las resinas se contraían hacia la luz. Hoy en día se sabe lo contrario, que las resinas tienen una contracción debido al factor C de contracción y es debido a las paredes que estamos utilizando en nuestra técnica de estratificación. Y por eso es importante que la luz quede bien pegada al diente y no importando, vamos a decirlo, lo más pegada al diente, no poniéndolo a través del mismo diente o a través de otros materiales. Una vez que vimos luz, que vimos estratificación, Luis Ellis Rivas nos dice que la mejor manera de lograr estabilidad en una resina es el pulido. Voy a repetir todo esto. Ya pusimos la resina bien. Tenemos una buena resina, un buen adhesivo, un buen grabado, aislamos las mejores fresas. Si yo no pulo mi resina, voy a dejar la capa inhibida de oxígeno y esa resina no va a tener estabilidad dimensional. Para lograr estabilidad dimensional en las resinas y tener predictibilidad a largo plazo, debo de pulir mis resinas. Oiga, doctor, pero yo he visto ahí que algunos otros líderes de opinión utilizan un tipo de material aislante al final de mi aplicación para inhibir, para quitar, para retirar la capa inhibida de oxígeno. ¿Sí? Yo no los utilizo. ¿Por qué no los utiliza, doctor? Porque con el pulido elimino, quito, modifico la capa inhibida de oxígeno. Y el poner un material extra de glicerina para inhibir la capa inhibida de oxígeno no solo me trae más tiempo en la consulta, sino también más gasto en mi día a día del consultorio. Y que no debería yo, con el solo aplicación de la glicerina, dejar mi resina ahí. Tenemos que pulir siempre para tener una mejor superficie, más brillosa e inerte. Entonces, Luis Ellis Rivas lo dice, no quitemos esa capa inhibida solamente con químico, hagamos un pulido mecánico con hules, ya sea grano grueso, grano fino, hay muchas versiones, Kulser tiene una que se llama EPOL, y también publicaciones de Luis Ellis Rivas del UNAM
con agua. El pulido debe ser refrigerado para no aumentar a más de 80 grados nuestro composite, ya que está publicado y comprobado que si tú aumentas en más de 80 grados un composite, pierdes la materia orgánica y se liberan los componentes internos, o sea, el relleno. Y que si tú utilizas piedras de Arkansas, el estudio del Cedilivas también de nuevo, que puedes llegar a tener hasta 300 grados centígrados en la superficie cuando utilizas piedras de Arkansas. Entonces, no utilicemos piedras de Arkansas, que eso lo que van a hacer es deteriorar mi resina, quitar el brillo, modificar mi matriz orgánica y dispersar mis rellenos. ¿De acuerdo? Entonces, el pulido siempre va refrigerado. Oiga, doctor, no tengo agua en mi pieza de baja, como se ve en la foto, con la jeringa triple refrigerando para lograr esto. Para al final lograr una restauración perfecta. Mimética, bien adosada, en color, bien pulida, con brillo. Entonces, la restauración perfecta no solo es de utilizar una buena resina, sino son todos estos pasos que hemos visto a través de este pequeño webinar. Con eso sería todo. No sé si tengamos preguntas o dudas del auditorio. Tenemos comentarios. El doctor Eduardo Villanueva dice que Diamond es una excelente resina y manda saludos desde Oaxaca. Ok, gracias, doctor. Muchas gracias también a Leobardo Rodríguez, nuestro próximo conferencista que está viendo esta conferencia. Tenemos algo de Leobardo. Leobardo, vamos a tener un próximo curso de fotografía y todas las fotos que hicimos hoy son antes del curso de Leobardo. Entonces, espero que después del curso de Leobardo todos los frutos sean mucho mejores. Nos preguntan, doctor, si es similar a la solitaire en posteriores. Solitaire. En uno de los estudios estamos comparando Carisma Diamond contra Solitaire. Vamos, yo no diría que es similar y me atrevo a decir es mejor. En los estudios que publicamos, Carisma Diamond, por sus propiedades físicas y por su composición química que le da las propiedades físicas, es superior a cualquier otra resina por arriba de incluso la Solitaire. Ahí están los estudios. Y Solitaire es una excelente resina. Se sigue vendiendo, es de Kulzer, se sigue vendiendo en otras partes del mundo. En México elegimos no hacerlo porque es exclusiva para posteriores. Entonces, Diamond se pule mucho más bonito. Ok, tenemos más comentarios. María Teresa saluda desde Paraguay. Gracias, muchas gracias. Manuel Meño Castillo nos pide el costo de las lámparas de foto curado. Le pido a los vendedores, tenemos tanto a Omar como a Carlos, para que le contesten directamente en Facebook, por favor. Vamos a ver si tenemos más preguntas aquí en GoToWebinar. Sí, tenemos preguntas. Dice el doctor Hugo Alcocer, ¿la resina no ocupa protección de la luz ambiental? Y pregunta, ¿cuánto tiempo puede permanecer en la loseta en esas condiciones? Doctor, esa es una de las características más importantes de esta resina. No le he tocado y miren, se sigue pudiendo manipular. Ok, sí se llegó a fotocurar un poquito, pero estamos hablando de ya que ya pasaron más de 15 minutos que dejamos la resina con luz ambiental, con focos para la transmisión y la resina no se fotocuró. Ahora, si tienes una lámpara muy potente tipo ADE que tiene 6 LEDs, seguramente se te va a fotocurar, pero mismo ADEC tiene algunos filtros especiales para resinas. Entonces, con una lámpara convencional de 2 LEDs, te va muy bien para trabajar con ella. Si tienes lámparas espectaculares de 10 LEDs, de 12 LEDs, sí te diría que necesitarías una protección especial. Pero una lámpara como las hay en el mercado, la mayoría de las lámparas del mercado, tu lámpara de la unidad no te la va a fotocurar. Entonces, no necesitaría, con lámparas convencionales, filtros. Si estás utilizando lámparas especiales de gran potencia lumínica, como las de ADEC, sí vas a necesitar filtros especiales. Varias personas nos preguntan acerca de precios. Les vamos a poner ahorita los datos de los vendedores para que se comuniquen directamente con ustedes, porque nos vendes de diferentes países y en cada país es diferente.
Ahora Sí. tenemos otra pregunta de César Caballero. Dice, ¿en qué momento determinas si ya no se puede usar la resina después de haberla dispensado en la loseta? Como ahorita la espatulé y quedó como... Déjame, voy a cambiar de cámara, doctor, para que se vea. Dame 3 segundos, cambio de cámara. Voy a enfocar. Llega un momento en que se pone como resquebrajante, mira, se va como resquebrajando ahí. Ya no está como en un inicio de la presentación, se vuelve como porosilla, mira. Uy, se cayó. En ese momento ya no. Pero la verdad es que sí te da el tiempo, mira cómo queda como pegajosito acá, ahí ya no. Pero reitero, hemos hablado más de 10 o 15 minutos y todavía se sigue pudiendo medio espatular. La verdad es que es excelente el tiempo de trabajo de esta resina. ¿Cuál es el tiempo? No te lo sé decir, doctor, porque dependería de tu iluminación ambiental. Yo tengo una ventana acá, un ventanal enorme, y tengo acá una luz. Entonces tengo demasiada luz. Si tu consultorio está en esas mismas condiciones, sí te puede dar 1 o 2 minutos. Si tu consultorio tiene menos iluminación, te va a dar más. Pero de nuevo, si tienes una excelente lámpara en tu unidad, te va a dar menos. Entonces depende de la iluminación ambiental que tenga tu consultorio. Eva Waldo dice, excelente resina, saludos desde Ciudad Neza. Junior Goncalves dice, gracias maestro, excelente práctica, saludos. Y ya no tenemos más preguntas. Bueno, entonces vamos a terminar y dar gracias a...